retornamos a las instalaciones del Ushuaia Rugby Club ya para vivir juntos, para palpitar lo que va a ser esta gran final de la Copa de Oro, Copa Tierra de Unión, Tierra del Fuego entre Herba 7 y Colegio Classic. Gran clima el que se vive para la definición de la Copa. Se reedita lo que aconteció el año pasado justamente aquí en el cierre del calendario deportivo. Aprovecho para sumarlo a la charla deportiva al presidente de la Unión de Rugby de Tierra del Fuego, a Sergio Amaya. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Esteban. Sí, acá estamos en el cierre de las actividades del año, una vez más con el Seven del Fin del Mundo, que en esta oportunidad, con una cantidad de equipos espectacular, muy buen nivel de los encuentros y, bueno, disfrutando hoy con un día muy lindo para el juego. Y les contamos a todos, 24 equipos han animado justamente esta presente versión, esta presente edición, la 31ª edición de este Seven del Fin del Mundo. Estos dos equipos han demostrado en líneas generales ser de lo mejor y por eso están aquí en la final. Sí, sin duda. Herba 7 ya estuvo en la final el año pasado, lo mismo que Colegio del Sur, que tiene una base del equipo que salió cuarto en el Seven de la República. Así que eso habla del nivel de jugadores que estamos viendo acá en este partido. Sí, hablando un poquitito de eso, tenemos en cancha nada más y nada menos que al capitán de los Pumas de Seven, ¿no? De lo que es la selección argentina de Seven, está nada más y nada menos jugando para el equipo de Herba 7. Sí, ahí con la camiseta número 8, si no me equivoco, Gastón Rebol, que sí, es un jugador de nivel internacional y lo hemos visto en los partidos anteriores que con un par de pinceladas ha definido varios encuentros. Y ahí ya lo vamos sumando también a Franquito Pani, porque ya arrancó el partido, está atacando el equipo de Herba 7, el equipo que en líneas generales es el favorito por la gran cantidad de exponentes de afuera que tiene. Sí, la verdad que a los partidos hay que jugarlos, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero en los papeles es un equipo que está bastante armado con jugadores de afuera y tenemos un buen contraataque ahí, una pelota perdida de Colegios. Intenta recuperar y, bueno, comete falta a Colegio, ¿no? Sí, justamente cuando Santiago Tobal, el de la casaca número uno, intentaba atacar por el centro del campo, ahí tenemos justamente la acción detenida ahora. Hay un scrum en la mitad de la cancha. Sí, hay un scrum en la mitad de cancha, introducción para Gastón Rebol, que estábamos hablando recién, que es el capitán de los Pumas Seven, donde el equipo de Herba se hace fuerte, pues tiene físicamente algunos jugadores un poco más densos. Pero bueno, creo que Colegio tiene las armas también como para brindándole una muy buena posición y ser oportunista en algunas pelotas que puedan tener. Y vos nos lo decías ya antes, Sergio, la base de estos chicos de Colegio Classic son los jóvenes de Tierra del Fuego que estuvieron nada más y nada menos que en el Seven de la República. Sí, hace una semana en Paraná se jugó el Seven de la República con una gran actuación del equipo fueguino, terminando en cuarto lugar detrás de Córdoba campeón, Tucumán campeón, Córdoba subcampeón y La Urba en tercer lugar. Así que estamos compitiendo con las uniones más grandes del país de igual a igual, con la base de estos chicos que son todos de acá de origen de Tierra del Fuego. Sí, lo vemos con la camiseta número 90, con la casaca azul, nada más y nada menos que a Facundo Noval también, que estuvo en el Seven de la República representando a Tucumán y salió campeón. Sí, Facundo, con origen acá en Colegio del Sur, migró hace 2 años a Tucumán para sus estudios, entró a jugar ahí en Universitario y rápidamente se destacó, accedió al seleccionado de 7 de Tucumano y se consagró campeón, además siendo figura en semifinal y final, marcando 3 decisivos. En lo que respecta al equipo de Herba 7, no solo tiene la presencia del capitán del seleccionado nacional, sino que tiene grandes figuras de diferentes elencos, ¿no? Sí. Hay figuras que son todas de nivel internacional. Ahí estamos viendo cómo, bueno, una gran acción en defensa de Colegio. Ahí va Doval. Bueno. Y la apertura ahí para Casado, el intento de ataque nuevamente. Ahí se levanta, le deja la pelota, la guinda para Tobal. La apertura bien para Polarino. Y ha llegado el primer try de este encuentro. 5-0 de esta manera. Ha logrado apoyar
de esta manera el equipo de Herba 7, que se pone en ventaja, que ha logrado la apertura, consiguió el hueco para atacar sobre la línea y entró en soledad, como decíamos, el Chino Polarino para marcar. Sí, conservó bien la pelota, jugó bien adentro de la defensa y el equipo de colegio que no logra taclearlos arriba para evitar que jueguen el offload, que lo hace muy bien el equipo de Herba. No pudo conseguir en esta la bonificación el número 8, decíamos, Gastón Rebol, que es el capitán de los Pumas de Seven, pero ya marca la diferencia, le va marcando los primeros puntos al partido, va marcando el rumbo hacia una nueva victoria. Recordemos que el año pasado fue contundente, 26-0 la victoria de este mismo equipo, el equipo de Rebol, que ahí tiene justamente la salida y atacar nuevamente el conjunto que está arriba en el marcador. Aprovecho también para seguir sumando gente a la transmisión, antes de ya meterme de lleno en lo que ha sucedido con la actividad de 15, con lo que ha sido la acción del Super 9, el cierre, un cierre, un balance positivo, Sergio, de toda la acción a lo largo de todo este año. Sí, tanto éxitos deportivos como institucionales, que son los que quería comentarte. La Unión ha trabajado en una matriz de crecimiento y ha... De dos años, bueno, hay una gran jugada de Facundo Noval. Sí, se va solo, gran corrida en soledad. Le ha marcado un try para Colegio Classic. Ahí está, ahí la apoyó. Ha marcado la paridad, en este caso, tremenda, tremenda la acción individual de Facundo Noval. Tremendo, tremendo. La verdad que tiene una velocidad que superó al resto del equipo de Herba. Lo encontró dado vuelta en defensa, una pelota recuperada por Colegio, pescada en el otro sector de la cancha y lo supo aprovechar la velocidad de Facu, ¿no? Sí, ha marcado también en la bonificación, 7-5 ahora, da vuelta al marcador el equipo de Colegio Classic. Y retornamos, vamos y venimos. Y vamos a hacer el cierre ya, balance positivo, decíamos. Sí, te contaba que hemos trabajado en una matriz de crecimiento bianual y estamos cerrando este 2017 con los indicadores en color verde. Así que estamos muy, muy contentos porque en cantidad de jugadores hemos sumado un 50% de incremento respecto de 2015. Hemos incrementado cantidad de árbitros, cantidad de entrenadores acreditados. Hemos incrementado también la presencia de los infantiles y por primera vez incluimos el rugby femenino también en el calendario de la Unión. Así que muy contento con todo este crecimiento. Y ahí veíamos un gran tackle de Juan Bacarone, ¿no? Lo enganchó de pleno, enganchó de lleno, lo mandó para afuera. Aprovechó la muy buena salida que pateó y lo enganchó con la pelota con los brazos arriba y se la puso bien en el pecho, como decimos. Sí, la sintió. Lo sintió, lo sintió. Un buen tackle de la chancha Bacarone. Gómez Show, la apertura. Ahí para Colón. Nuevamente con Noval y a seguir atacando el equipo de Colegio Classic, que ahora parece haber tomado la iniciativa en el partido. Ahora tiene la posición de la pelota, va a ser importante que se la cuide, que la guarde. Y encontraron espacio, vamos a ver si la aprovechan. Sigue la pelota viva y se abren los espacios. Y otro try que me parece que le va a cobrar para forward. Para forward, justo cuando llegaba, en soledad se metía. En esa, nuevamente, Facundo Noval, rápido de manos todos, Y se ha acabado, ha terminado el primer tiempo, victoria parcial del conjunto de Colegio Classic sobre Herba 7 por 7-5. Ahora nos vamos a un corte, nos disponemos a una nueva pausa aquí desde el Ushuaia Rugby Club. Ya venimos con el segundo tiempo, con el complemento. Queremos saber, queremos divisar quién será el campeón de esta edición número 31 del Seven del Fin del Mundo.